Hola amigos, bienvenidos al canal Cocina Style. Hoy vamos a preparar unas riquísimas patatas bravas. Lo primero que haremos será coger 3 patatas medianas y las pelamos. Y una vez que las tengamos peladas, las iremos cortando en cubos o tacos. Y a medida que las vamos cortando, las vamos colocando en un recipiente. Y una vez que tenemos cortadas las patatas, las lavamos y las dejamos cubiertas de agua fría. Mientras tanto, iremos preparando la salsa. En un vaso batidor echaremos un huevo. Añadiremos unos 250-300 ml de aceite de girasol. Añadiremos un chorrito de vinagre, un par de ajos troceados, sal, pimienta negra molida, tomillo, orégano, pimentón rojo picante y un poquitín de curry. Y ahora lo batiremos todo bien batido. Ahora cogeremos la freidora con aceite y la pondremos al fuego y echaremos las patatas ya escurridas dentro de la freidora. Y las haremos a fuego lento para que se pochen bien por dentro, removiéndolas de vez en cuando. Una vez pasado el tiempo y las patatas están hechas, las iremos secando y las pondremos en un plato con un papel absorbente, para que así pierdan el exceso de aceite. Y ahora pondremos nuestra salsa brava por encima de las patatas, finalizando así la receta. Bien amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros, dejad vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal.